Arriba como la Bamba, arriba y arriba, termina el encuentro, es victoria de los cremas en la celebración de su 70 aniversario. Martínez abrió el marcador para Sanarate al minuto 20. El empate vino por vía Jorge Vargas al 36. Asistencia de Elvin Herrera para el Checa Hernández Cola al 78. Y así termina este encuentro. Se le va todo el equipo de Sanarate. Y bueno, tendrán sus motivos y tienen sus razones, porque nosotros lo hemos visto. Smiley está con los protagonistas. Pide un instante, solo van a saludar, pero aprovechamos, Checa. Bueno, conseguís pues esa diferencia en el marcador y al final son 3 puntos para el equipo. Sí, primordiales, porque con el resultado que se había dado ayer de Cobán, podíamos remontar un poquito más. Teníamos que ganar, sí o sí, bueno. Gracias a Dios, casi al final lo pudimos hacer y nos posicionamos mucho mejor. Y que al final se termina atragantando un tanto este equipo de Sanarate que vino a proponerles, ¿verdad? Sí, sí, tienen un buen equipo. Sabíamos que jugaban bien. Te juegan igual en todas las canchas. Pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer ese gol en el segundo tiempo que nos da los 3 puntos. Checa, ¿y qué sirve para lavarse un poquito la cara después de lo del pasado jueves, verdad? Sí, sabemos, pero nosotros sabemos que las cosas no le hicimos mal, ¿no? Fueron desatenciones que se tienen que corregir, pero no jugamos mal. De todos modos, el resultado... Obviamente que duele y el jueves tenemos una revancha que vamos a dejar todo para dar la vuelta. La Checa. Dale. Las palabras de Cristian. El Checa Hernández, voy a ir con el anotador del gol que abre pues precisamente el marcador para la gente de comunicaciones. Nos queda un tantito lejos y voy a estar con vos, Oscar, en lo que conseguimos. Dale, ya, dale. Jorge Vargas. Dale, Smiley. Ha sido un partido muy atractivo en donde, Jorge, bueno, tenemos que verlo milimétricamente, pero todo, cada centímetro del cuerpo cuenta, ¿no, profe? Y ese no era un gol válido. Sí, exacto. Son situaciones que para video de aprendizaje, el segundo gol de comunicaciones, pues sí, hay posición y fuera de juego porque tomó participación en el juego activo. Pero marco eso de que es una sanción que se toma a nivel de cámara, porque el asistente, su posición, muy buena posición, pero es el cuerpo, parte del cuerpo que tiene un poco más adelantado, por lo tanto, sí tenía que haber sido sancionado fuera de juego, pero así lo tomó, así tomó su decisión el asistente y se consiguió un segundo gol. Con más jugadores, Smiley. Sí, señor Jorge. Bueno, te encontrás con una buena anotación. Se ve vistosa, pero sirve en este momento para el empate. Sí, lo importante es que le pudimos dar vuelta al marcador. Comunicaciones ganó y eso es lo más importante para mí. Nos costó un poquito al principio, entramos no relajados, cosas del fútbol, nos cayó el gol de ellos y pues lastimosamente tuvimos que remar contra la corriente, pero gracias a Dios se lograron los 3 puntos y ahí ya estamos entre los primeros lugares, gracias a Dios. Y que les ha costado, ¿verdad? Que ha tenido que pasar eso, remar contra la corriente para encontrarse con esos resultados. Sí, algo tenemos que analizar, ver qué es lo que está pasando en los primeros minutos, por qué nos están anotando tanto. No sé si entramos desconcentrados, no sé si no entramos con la intensidad adecuada, no sé, pero vamos a hacer un autoanálisis, vamos a tratar la manera de encontrarle la vuelta a esto porque ya nos está preocupando mucho. Comunicaciones es un equipo que tiene que ganar siempre y no recibir gol en nuestra puerta. Sobre ganancia, buscar recomponer la plana para el jueves. Claro, se viene un partido muy complicado para nosotros, pero nada es imposible. Aquí dentro de la cancha somos 11 contra 11. Si te diste cuenta, nosotros allá fuimos superiores. Regalamos los primeros 5 minutos y ahí fue donde nos cayeron los primeros 2 goles. Pero yo creo en mí mismo, en mis compañeros, y estoy convencido que le vamos a dar vuelta. A Jorge. A vos. Las palabras de Jorge Estuardo Vargas. Y aprovecho, lo tengo acá, Elías Enoc Vázquez, que se quedó y nos aguantó un ratito. Bueno, Eli, ¿se les escapa el poder por lo menos llevarse un punto de esta cancha? Sí, creo que habíamos hecho un gran trabajo desde el primer tiempo. Empezamos pegando primero. Y eso fue algo muy importante, pero lastimosamente al final, pues, ellos dejaron ir toda la carne al asador, desconcentraciones y errores que a la larga, pues, nos costaron por lo menos el llevarnos un punto de acá, ¿verdad? Nosotros, pues, veníamos con toda la ilusión de hacer un gran partido. Si te diste cuenta, pues, tratamos de salir jugando, tratamos de proponer, pero como te digo, esto es fútbol. Felicitar a Cremas por el gran trabajo también que hicieron y sabíamos de que iba a ser difícil, ¿verdad? Ellos están en la celebración de 70 años y no iba a ser fácil, pero te digo, estoy orgulloso de mis compañeros, somos un grupo humilde pero con ganas de trascender, con ganas
de sacar a nuestra familia adelante. Y queremos pues mandarle un saludo al pueblo sanarateco que está presente, que nos está apoyando siempre y que pues esperemos que el día miércoles que recibamos a Cobán en nuestra casa pues nos lleguen a apoyar porque va a ser importante para nosotros también. Y Elías, hay que aplicarlo, ¿verdad? Porque, o sea, esos puntos que se están dejando en el camino por lo que sufrió Sanarate el torneo pasado, o sea, te va cortando el tiempo y la gente de Sanarate con todo lo que está viviendo no querrá pasar la misma historia. Definitivo, creo que los que vivimos eso el torneo pasado es algo muy feo, pero gracias a Dios empezamos un poquito mejor. Por ahí en las primeras fechas ustedes se dieron cuenta de que algunos errores arbitrales que nos perjudicaron, pero bueno, es parte del fútbol, los árbitros también tienen milésimas de segundos y es normal, ¿verdad? Pero te digo, ahora tendremos dos partidos en casa, primero con Cobán, luego con Santa Lucía y pues con el favor de Dios queremos hacer dos partidos inteligentes, dos partidos en donde podamos sumar y poder meternos entre los seis primeros, ¿verdad? Que la verdad es que es a lo que aspiramos y lo que el equipo y el pueblo sanarateco quieren en este torneo, ¿verdad? Meternos y pelear por el título. Gracias, Elías. Dios los bendiga. Las palabras de Elías Enoc Vázquez, jugador del equipo de la Máquina Celeste. Nosotros con esto llegamos al final del trabajo a nivel de cancha. Sandy, termina ganando Comunicaciones, lo dicen los jugadores, terminan sufriendo de más para conseguir estos tres puntos. Así es, bueno, empezó bien la Máquina Celeste, sin embargo, creo que de a poco se fue desvaneciendo en el partido. Por otro lado, Comunicaciones demostrando que tiene un equilibrio emocional importante, sabiendo, Smiley, reponerse de la derrota con la que iniciaron, pero bien los salvos porque saben salir adelante y yo siempre soy de recalcar y de elogiar al equipo que se encontraba abajo y que termina ganando este partido en el caso de Comunicaciones. Comunicaciones el próximo juego lo tiene frente a Xelajú Mario Camposeco, pero han solicitado hacia la Liga Nacional el poder cambiar la fecha del partido. ¿Por qué? Por la participación a nivel internacional, ya les contaremos. Estamos en la parte alta con mis compañeros para la definición de esta transmisión que termina ganando Comunicaciones 2-1. Perfecto, muchísimas gracias, Smiley. Un honor haber compartido micrófonos con vos en este proyecto. Y con esta victoria, Comunicaciones llega hasta el primer lugar, empatando en puntos con 19, junto con Municipal, que aún jugará contra Guastatoya a partir de las 2:30 minutos. Y ese partido, sin duda, va a definir al líder después de 10 jornadas. Así vamos a presentarles lo sucedido en este encuentro. Esto pasaba en el primer tiempo. Filtración a Martínez. Martínez en dos tiempos. Esto ocurría al minuto 20 de juego. Asistencia de Pedro Altán en la filtración y en la batalla que hizo el jugador Nicolás Martínez para poner 1-0. El movimiento individual que hace Altán es formidable para dejarle la opción en el vacío al delantero de Sanarate. Y así empezaba Sanarate a soñar con algo muy especial porque llegaron a esta jornada siendo los mejores de visita en la Liga Nacional. Servicio pasado de García, pecho y después de primera intención Jorge Vargas poniendo la paridad en el marcador al minuto 36 de juego. Bien la recepción y poniendo el marcador 1-1 y con eso estallaba el Estadio Nacional en el presagio de la eventual victoria de la institución que hoy celebró a lo grande 70 años. Y lo vemos de todas las perspectivas, solo estaba Vargas en la recepción. Eso fue lo mejor del primer tiempo. Se iniciaba el segundo tiempo teniendo aún al Checa Hernández y al Tim Herrera en la banca. Esta fue la primera llamada de atención. Vargas cerca, atrás puntual estuvo el guardameta Calderón. Esta salida aquí ya había ingresado al minuto 15 del segundo tiempo y tenía segundos de haber ingresado el Tim Herrera cuando se hizo sentir. Aquí la filtración del cual ya el análisis de Freddy Burgos lo ha hecho a criterio de Freddy era fuera de juego. Sí, es fuera de posición de fuera de juego, pero no podemos darle toda la culpabilidad al asistente porque es un fuera de juego para videos de aprendizaje. La posición del cuerpo sobrepasa un poco el jugador de Comunicaciones. De todos los ángulos y Hernández, obviamente por el historial que tiene con Sanarate, no celebra el gol, pero sí le da los tres puntos necesarios para llegar a 19 unidades. Comunicaciones con 16 goles a favor contra 10 en contra. Municipal, que jugará a las 2:30 minutos, tiene 12 goles a favor y 8 en contra, también con 19 unidades. Y aquí están los números finales, conforme también usted lo ve en pantalla, y les vamos ilustrando cómo queda la tabla por ahora. Cobán con el empate contra Misco anoche,
que se quedó en 19 unidades, minuto 71, y pierde Antigua 1-3 contra el Xelajú. Mario Camposeco está a medio tiempo, el Santa Lucía contra Iztapa, y ese marcador está 1-1. Allí están todos los números que ha quedado reflejado, los tiros a gol, los tiros de esquina, los fuera de juego y la expulsión. La única tarjeta roja fue al director técnico de Sanarate, Rafael Díaz. Gracias por habernos acompañado, con la invitación abierta a las 2:30, Canal 7. Guastatoya recibe a Municipal para la conclusión de la jornada número 10. Pásela bien.